la presentación oficial de lo que es el BioChat Team. Y bueno, lo que a mí me han mandado es que los objetivos del team, hay tres objetivos principales, que va a ser primero promover la marca de la imagen de BioChat, siendo nosotros el team pues los embajadores de la marca a través de operaciones de publicidad, de acontecimientos como competiciones, quedadas, lo que sea. Intentaremos que todos los participantes del team sean pescadores con un espíritu positivo, de acuerdo con los valores que tiene la marca. Entre nosotros también nos colaboraremos en detectar jóvenes valores para ir introduciéndolos en el team, jóvenes que tengan un potencial para acompañar a estos a través de estas quedadas y estos eventos, pues a hacerlos mejores pescadores. Después, otro de los objetivos es consejos técnicos, ¿no? Hay que desarrollar nuevos artículos, desarrollo prospectiva, me refiero cuando un artículo no lo tenemos y sale nuevo porque hay un sistema de pesca que ha cambiado, pues ahí tendremos que colaborar. Seremos un órgano consultor que intervendremos en el desarrollo de estos productos, tanto a nivel de concepción como de pruebas. Y también un órgano de proposición de nuevos productos. Y después, estos productos, cuando ya los tengamos hechos, pues los ensayaremos y los probaremos. La composición del team estará compuesto por 5 o 10 personas de nacionalidades diferentes. Esto nos permitirá al BioChat Team representar las diferentes zonas de influencia mundial. Estará integrado en España principalmente por mí. Eso no quiere decir que a nivel español pues tengamos 10 o 12 o 15 los pescadores que BioChat pueda subir, que junto con ellos me pasarán la información a mí y yo la pasaré a BioChat. Después en cada país, en Francia por ejemplo estará Pierre Roy, en Rusia Vladimir de Kuchaev, en Australia Kelly Andrews, que es una chica que pesca muy bien, en Nueva Zelanda Dwayne Herbert, y después hay otra persona en Estados Unidos que de momento no tenemos nombre. Y bueno, el capitán de BioChat Team pues seré yo, y yo deberé asegurar la comunicación entre el team y BioChat, generar una comunicación interna entre el team BioChat y de alguna manera ser el manager del BioChat Team en particular en los acontecimientos y en las manifestaciones que se vaya organizando. Y también seré el enlace entre el BioChat Team y los medios de comunicación. Y entonces pues debería de asegurar que todos estos objetivos pues se cumple con el respeto y los valores de BioChat. Y bueno, ahora pues voy a pasar a presentar un poco a lo que es el BioChat Team de los que estamos aquí presentes, ¿no? En primer lugar voy a presentar a David Montero. ¡Bravo! David es... pues no voy a leer todo. No. Yo creo que casi mejor que David explique sus logros, porque los tengo que leer yo por encima, ¿eh? Sí, no, te iba a decir que mis logros hasta la fecha son de momento bastante escuetos. He sido campeón provincial de Cádiz, que es donde compito, y he subido al podio del regional en tres ocasiones participando en dos nacionales. Básicamente ese sería el resumen. Pero es un tío joven y que promete y el año pasado yo estuve en el campeonato nacional, que yo estuve haciendo de barquero, lo hice muy bien. Y este año que el nacional va a ser en su casa, va a ser un pescador a tener en cuenta. Vale, después tenemos a Belino, es la joven promesa de BioChat, las esperanzas que tenemos todos. Que tiene 23 o 4 años, o 25, 24 años. Y ha sido, bueno, campeón de menor, como explícanos un poco. Sí, bueno, va a ser eso solo por debuñar. Ella era en castellano, porque aquí nos entera la noche. Tuve la suerte de ganar el campeonato de Menorca. También hice campeón de España sub-23. Y bueno, a intentar seguir pasando. Vale. Después, Víctor, que ya es un pescador que está consagrado, que lo conocemos todos.
explícanos un poco tu... Bueno, Víctor, aparte, hay que decir que trabaja, bueno, igual que David, está trabajando con BioChat como agente comercial, entonces conoce, a lo mejor tiene un grado más de conocimiento de los productos que no puedan tener los demás sponsorizados. Sí. Bueno, ¿el palmar deportivo, el palmar? No, el palmar deportivo. Bueno, pues yo ya estoy más de retirada que otros más jóvenes, vamos a decirlo, pero bueno, de los años 90 a la actualidad, pues fue la década del 94 hasta el 2001, así aproximadamente, pues he sido miembro de la selección española. Pero pues no grababa, títulos como, hostia, como campeones, ver, como equipos, algunos de Europa, copas de Europa, hostia, etcétera, bueno, varios campeonatos de Euskadi, y otros trofeos Opens, etcétera, ¿no? Pues, a nivel competitivo pues era bastante activo hasta los años 2003 o así, pero bueno, sigo en la brecha tanto pescando como en alguna competición Open y que no sea oficial, ¿no? Como es el caso de esta. Y tenemos a Juan Marqués, que ha sido varias veces campeón de Menorca también. También Juan tampoco no es tan joven, pero tiene experiencia y puede aportar muchas cosas al equipo. Campeón de Menorca también y varios títulos más. Explícanos tú un poco. No, él ni lo sabe. No, le digo, mándame un currículum y dice, no lo sé. Es que no, y ahora está llegando César, que está llegando tarde. Venga, ven, que estamos por ti. Días. Bueno, voy a decir el mío, pero el mío, quien más que menos lo sabe. Yo he sido 3 veces campeón del mundo individual, por equipos creo que son 5, de Europa 4 individual y por equipos también son 4 o 5, 8 de España y... Bueno, tontería. Lo miras en internet y ahí está puesto seguro que yo no. Y ahora presentamos al último asistente al evento, que es César, que es, bueno, explícanos tu currículum. Está César, bueno, está trabajando aquí, pero él es asturiano y nos ofrece mucha publicidad lo que es el norte español. Nada, tengo 3 subcampeonatos de Asturias, 2 segundas, terceras posiciones, 1 quinto en Bilbao en el 2007 en el Nacional. Décimo primero en el campeonato de La Coruña de 2004 en el Nacional y en el último Nacional, 9º Gijón. Bueno, y eso es todo. Ahora vamos a salir a pescar un ratito y a hacer fotos. Vamos a probar una novedad que BioChat tiene este año, que es el Revolution en carbono. Yo ya lo estuve probando el año pasado y ahora pues todo el resto del equipo va a tener la oportunidad de probar el fusil y de dar su opinión para empezar a colaborar con los objetivos de BioChat. ¿Vale? Rompan filas.